Él se llama Gino y todavía está esperando alguna respuesta después de lo que le ocurrió. Le desapareció, le robaron el celular, pero más allá del hecho de no tener más su celular, dentro del celular tenía fotos de su madre fallecida, y evidentemente tienen un valor emocional verdaderamente muy, muy fuerte, que por supuesto podemos entender. Hace instantes nada más me decía Natalia Castaño, nuestra productora, a través de WhatsApp, que se comunicó con la abuela de Gino, Dora. Hasta el momento el celular no aparece. Aparece sí la solidaridad de alguna que otra persona que quiere hacer una especie de cambio, de poder recuperar ese celular con esas fotos, ese video, ese sonido, la voz de su madre, que no la tiene más, pero que por lo menos quiere recordarla a través de esas imágenes y esos audios. Yo soy Gino López y soy de Barrio Renacimiento. Hoy me olvidé mi celular en un remis que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mamá fallecida, que falleció cuando yo era muy chiquito, y mi celular es un J7 Prime y yo no lo quiero perder, porque cuando le extraño veo sus videos y escucho su voz, y yo no la quiero olvidar su voz ni nada de eso. Tomé un taxi, bueno, un remis trucho de estos de barrio, y de ahí me fui a una junta del colegio para elegir la campera del año que viene. ¿Porque ya terminás el cole? Sí. Y ahí lo tenía en la campera al celular. Y cuando me bajé, le pregunté a mi mamá si lo tenía, o sea, a mi abuela, si tenía el celular, y me dijo que me fijara en la calle, a ver si se me cayó, y nada, se me cayó. Venía a ofrecer a toda la gente, bueno, a quien lo pueda llegar a tener, el mismo celular que Gino perdió, que, bueno, lo donamos de nuestro local, JMS Celulares, para que lo podamos cambiar y él recupere sus imágenes y, bueno, y su celular, o la otra persona se quede con el celular que quiera. Gino, tengamos fe, dale, que alguien nos va a ayudar a encontrar tu celular, dale. Sí, hay que tener fe y hay que rezarle mucho a Dios.